Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Para los que no me conocen, yo soy Andrea Flocas y en el video de hoy vamos a hacer este maquillaje inspirado en Marilyn Manson. Si quieren saber cómo lo hago y recrearlo, quédense viendo. Ok, primero que nada vamos a hidratar los labios, previamente ya tengo hidratada la piel. Estoy aplicando un poco de lápiz adhesivo en el sentido contrario a como me salen los vellitos de la ceja, entonces voy a hacer ahí como una pastita. Y después con un spoolie para cejas voy a acomodar la pastita esa que se me hizo sobre la ceja. Y así voy a hacer los mismos pasos varias veces. Ahora por encima voy a estar aplicando polvos translúcidos. Y para cancelar el color de las cejas estoy aplicando unos puntitos de corrector naranja. Después lo voy a estar difuminando con el dedo. Listo, ya que tengo el corrector aplicado sobre las cejas, voy a estar aplicando mi base, esta es la 300 de Blossé. Aplico varios puntitos y sobre la ceja lo estoy aplicando y difuminando con el dedo. Ya después voy a pasar la esponja sobre todo el rostro para difuminar y emparejar toda la base. Listo, ahora voy a sellar todo esto con polvo translúcido y una borla. La verdad estoy usando mucho producto. No importa, quiero que quede súper sellado y bien blanco. Ahora con esta brocha tomé un poco de sombra gris para hacer los contornos. Quiero que queden como muy marcados y oscuros para que se vea más pálida la piel, entonces voy a hacerlo con sombra gris. Después con una brocha pequeña voy a hacer el contorno de la nariz igualmente en color gris. Ahora con un lápiz negro y haciendo este gesto con la nariz, voy a estar delineando sobre las fosas para crear un efecto de que mi nariz es picuda. Listo, como ven ya tengo un ojo hecho, vamos con el otro. Estoy tomando con una brocha difuminadora un color como naranjita, lo estoy aplicando por debajo de la ceja como para marcar una cuenca. Ahora con un pincel delgadito y pintura negra en crema o delineador en gel negro, estoy haciendo una base sobre todo el párpado móvil y después con una brocha difuminadora limpia voy a estar subiendo el color casi llegando hasta donde marqué el inicio de la ceja con la sombra naranja. Igualmente lo llevé un poquito hacia la nariz, ¿ven? Ahora con este lápiz voy a rellenar y delinear la línea de agua creando un delineado desde el lagrimal. Listo, y con una brochita voy a difuminar ese delineado un poquito. Y después por encima estoy aplicando un poquito de sombra, igual para seguir difuminando e intensificar esa línea. Voy a tomar la brocha difuminadora y voy a hacer como más alargado el ojo. Ahí está, ahora vuelvo al color naranjita y refuerzo esa línea entre la ceja y el párpado. Ahí está. Aquí estoy enchinando mis pestañas. Y después le voy a dar una pasadita con una cuchara también, para que queden súper rizaditas. Ahora por encima voy a estar aplicando este delineador líquido en color blanco. Y vamos con los labios. Voy a utilizar un lápiz color negro para delinear.
Ya que los tengo delineados, ahora con una brochita voy a difuminar un poco hacia adentro. Ahora voy a tomar este labial que es de la marca Bisú, es un tinta mate, es un color rojo quemado y lo voy a estar aplicando en el centro de los labios. Después con mi dedo lo voy a difuminar un poquito para que se mezcle con el lápiz negro. Listo, ahora voy a reforzar un poquito más los contornos, quiero que se vean muy oscuros, quiero que cambien un poquito mis facciones, sobre todo la nariz. Vamos a intensificar los pómulos para que sea más alargada la cara. Y listo amigos, así es como queda este maquillaje. Recuerda que tengo Facebook y tengo Instagram en donde me puedes seguir. Si te gustó el video dale like y compartir. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Yo soy Andrea Flocas y nos vemos en el próximo video. Bye.